ese totalitarismo hembrista que le ha emprendido contra los que abren la puerta a una mujer, pues yo pienso seguir haciéndolo. Si alguna no quiere pasar, pues pasaré yo. Que pase Diane, apechamos, no morros. Apechamos, no. Hay que pechar ya porta, Abascal. Claramente, pechar ya porta, Abascal, como se... Con tres cerrocios, sí. Yo me ocupo. Si era chavo, río, es que no me aparece. Sí, no. Non sei, eu sei abrir a porta por mí mesma, sabes? Xa están acostumados a pasar sempre por diante, non nos importa pasar por detrás. O que queremos é que polo menos podamos pasar cos mesmos delitos que eles. Estamos moitas mulleres aquí precisamente en contra de todas estas declaracións. Nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas. Penso que él debe ser unha das persoas que tratan mal as mulleres e que non lle apetece recoñecerse como un maltratador. Machista e en potencia. A mí moi suave, eso non, eso non é. Maltratador é un maltratador. Sí. Él pode ser un posible maltratador, senón non o diría. Eufemismo, chamaría eu. Eufemismo que das suave. Unha persoa que... Pero cando se ve capaz, vai rebaixando. Está creando un soporte que está justificando que maten unha muller cada pouco. Pobre, non me extraña con másteres que ten. O neno non fixe outra cosa máis que estar na política desde os 15 anos. Se tuvera que traballar como os nosos fillos, preparados con tres carreiras e cobrando un sueldo de merda, entonces o mellor tiña outras ideas. Pero como lle dera unha vida tan feitinha... E que non entren estos... Que no hay estos tres que no eso, porque dicen que hay hombres maltratados. A ver cuántos hay en la tumba. Y que os casados, os Rivera, os Abascal, saiban que o seu paraíso está perdido. Viva o feminismo!